Good evening. How are you guys? Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha. Ah, okay. Perfect. Thank you. How sí. are you guys? Happy Monday. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. How are you? ¿Cómo están? How is everyone doing? Bien, esperando la vacación de mañana. Ay, qué bárbaro, se acaban de venir del fin de. Se acaban de venir del fin de, qué bárbaros. All right. So, do you remember what we were talking about on Friday? ¿Quién se acuerda qué fue lo que estuvimos viendo el viernes? Who can tell me? ¿Quién me recuerda? Veamos. ¿Qué estuvimos haciendo el viernes? Good evening, teacher. Good evening. Estuvimos el viernes en formar palabras a través del abecedario. Yes. What other thing? ¿Qué otra cosa estuvimos viendo la semana pasada? Who remembers? ¿Quién se acuerda? ¿Qué más vimos la semana? Yes, we were talking possessive nouns. We were talking possessive adjectives, possessive pronouns. We were talking about verb to be, simple present using verb to be. Si se recuerdan, estuvimos hablando sobre el presente simple con un verbo en específico, que era el verbo ser o estar, ¿verdad? El verb to be. So, si yo les pregunto, how are you? ¿Cuál es la respuesta común? ¿Cuáles son las dos opciones, por ejemplo? I'm fine. Exactly, I'm fine. Thank you. I am fine, que está diciendo, I am fine, right? Subject, verb to be, y el complement, exactly. Y si no estuviera bien, pues lo opuesto, I am not fine, o I am sad, cualquier cosa, right? El punto es que para contestarlas, yo ocupo sujeto, verbo to be, y complemento, ¿verdad? Si yo le pregunto a Helen Daniela, por ejemplo, Helen, are you in the office? Are you in the office? No, I know in the office. No, I am not. No, I am not. Oh, no, I am not in the office. Pero la diferencia es que al principio, el primer no es así, solo N-O. Y el segundo es not, con T al final. Uh-huh. Si yo le pregunto a Wendy, Wendy, is your mother in the kitchen? ¿Está su mamá en la cocina? Is your mother in the kitchen? No, she's not. Thank you. She's in the bathroom. In, perfect. Okay, bedroom. In their bedroom, okay. Bedroom. Very good. Josue, let me ask you, is your best friend in your house? Is your best friend in your house, Josue? Yes, he is. Very good. Okay. So let me check with Adolfo Herrera. Adolfo, are you in the park right now? Are you in the park? No, I am in my house. Very good, thank you. Elena Guadalupe, is your father in the traffic? Is your father in the traffic? No, he's not. Thank you, very good. Let's see, Joami. Joami, are you at the supermarket? Joami, estamos por ahí. Are you at the supermarket? Está en el supermercado, Joami. Veamos Moisés Cruz, entonces. Moisés, are you at the supermarket? No, he is not. No, he or no, I am not. No, I am not. Very good, Moises. No, I am not. Porque se está no usted. Ah, de acuerdo, Yami. Thank you for letting us know. Gracias por avisarnos. Vamos con Roxana Beatriz. Roxana Beatriz, is El Salvador a beautiful country? Is El Salvador a beautiful country? Yes, it is. Or no, it is not. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Correct. Yes, it is. Okay. Let's see. Who else? Xenia. Xenia,
Is your house big? Yes, my house is big. Very good. Thank you. All right. Let me think. Creo que ya les pregunté a todos los que estaban. Wendy, creo que no le he preguntado, ¿verdad? ¿O sí? Wendy, are you on your computer? Yes, I am. Perfect. Thank you. Carla Patricia, are you in the bus? En el bus, are you in the bus? I am not. All right, thank you. Very good, everyone. Okay, now you are going to be asking the questions right now. So let me just, ustedes van a estar haciendo las preguntas ahorita. Okay, vamos a cambiar de rol. Acuérdense que la lista, la primera vez, la paso hasta tipo 8:20 para asegurarnos de que ya la mayoría se ha conectado a la clase. Porque ahorita solo veo 12 participantes y eso me incluye a mí, que serían 11 de ustedes conectados. All right, Joami dice que viene manejando, así que está bien. Let me just check. All right, so here's what we're going to do. I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la presentación. Solo deme un minuto. Mientras carga. And let me know when you can see it. Y me dejan saber si ya la pueden ver. ¿Ya la ven? Yes. Perfect. Thank you. Okay, we have the instructions in here. You're going to fill in the blank, each blank. Van a llenar cada espacio en blanco. Fill each blank with a possessive adjective from the box. Entonces, de estos que están acá, tenemos 2, 4, 6, 7. Algunos se van a repetir. Tenemos 10 oraciones, así que vamos a ocupar one volunteer for each, un voluntario para cada una. ¿Ok? De los adjetivos posesivos que están arriba, usted escoge para hacer la oración completa ahí. All right? So, volunteers, we need 10 volunteers. Ocupamos 10 voluntarios. Veamos. Raise your hands. Vamos levantando las manitas. Vamos, Wendy, usted va a ser la número uno. Josué, number two. Claudia Rivera, number three. Roxana Beatriz, number four. Helen, number five. Carla Patricia, number six. Ocupo cuatro más, veamos. Carla Patricia, usted va a ser la number six hasta ahorita. Voy a asignar los otros cuatro. Adolfo, you will be number seven. Daisy Recinos, you will be number eight. Elena, excuse me. Dígame. Aún voy en camino. Ok, Daisy, thank you. Sí, solo estoy participando en oyente. Ok, thank you. Adolfo, usted va a ser el 7, dijimos. Entonces, ay, Elena, usted sí me ayuda con el número 8. Fernando Rodríguez me ayuda con la número 9 y Ingrid con la número 10. Ok. So we're going to start. Wendy, please. Number one. They have a car. This is their car. Correct. This is their car. Yes. Number two. The cat has a fish. This is its fish. Yes. This is its fish. Suena la S a cada rato. This is its fish. Yes. Thank you, Josue. Number three, please. Ali has many boots. These are her boots. Books. But, correct. These are her books. Exactly. Number four. Okay. We have a dog. Mm-hmm. Is this it, dog? Veamos. No. Dice we. We. Uh-huh. We have a sería, dog. Y his. This is. The his they. ¿Cuál es, posesivo, ¿cuál es el posesivo para we? Our. Ours. Oh. Yes, our. Correct. Okay. Adjetivo posesivo para we is our. ¿De nuevo, Roxana? Okay, we have a dog, y his or dog. This is or dog. Correct, thank you. Number five.
The dog has a tail. That is its tail. Exactly, that is correct. La cola, ¿verdad? Tail, cola. ¿El perrito tiene una cola? Esa es su cola, su del perrito. Number six, please. The monster has... ¿Cómo se pronuncia? Wings. The monster has wings. Those are its wings. Exactly. Very good. Number seven. You have a Batman picture. This is your Batman picture. Correct. This is your Batman picture. Exactly. Number eight. The dogs have a bag of bones. These are our bones. The dogs. I mean, the ours sería? It's. Theirs. Porque es plural. Ajá, theirs. Okay. These are their sin la S, their bones. Their bones. Mm. Yes, thank you. Number nine. Hola, I have a teddy bear. This is my teddy bear. Exactly. I have it, so it's my teddy bear. Correct. Number 10. The cat has a blanket. This is its blanket. Correct. The cat being it. Their person it. Exactly. Miss. Idiom? I have a question. Okay. What does mean blanket? Blanket. Blanket is the one that you use when you're going to sleep to cover yourself. La cobija. Blanket. Mantita o cobija. Yes. Good question. Do you know what is wings? Y sabemos que wings. Todo ya. Alas. Como buffalo wings. Alitas. Right. Wings. Alas. Tail. Les había mencionado que es cola. ¿De acuerdo? All right. Bones. Huesos. Bones es huesos. So, siempre que veamos ejercicio o cualquier cosa y veamos vocabulario extra que quizás no estamos muy familiares con él, hagan la pregunta, Miss, ¿qué significa esto? Miss, ¿qué es esto? Y así ustedes lo pueden agregar a su lista de vocabulario, así como de vocabulario extra, así como acaba de hacer Adolfo. Very good. Okay, now we're going to talk about possessive pronouns. All right? The possessive pronouns. Antes de hacer este ejercicio, que alguien me explique cuál es la diferencia entre possessive pronouns y possessive adjectives. Veamos. What is the difference? Which is the difference? Do you remember? ¿Quién se acuerda? Veamos. Un voluntario. Wendy, no sé si es que dejó la mano ahí o usted quiere participar. Claudia Rivera, veamos. Teacher, yo entiendo que los possessive pronouns, pues estamos hablando de los pronombres posesivos, I, you, no sé, los demás. ¿Será eso? Los pronombres personales son los que usted dijo. I, you, he, she, esos son pronombres personales. Okay. Esos son subject pronouns. Ah, son no. Son subject pronouns. Hay un possessive pronoun por cada subject pronoun. Así como hay un possessive adjective por cada subject pronoun. Creo que lo que usted está mencionando es la asociación de que hay un posesivo, un pronombre posesivo por cada pronombre personal. Y hay un adjetivo posesivo igual por cada pronombre personal. Eso sí es correcto. Eso es lo que iba a decirle. Ok, perfecto. ¿Quién me dice la diferencia? Todavía no me dice la diferencia. Lo que me recuerdo yo que los possessive pronouns van antes del objeto y van al final de la oración. Al revés, o sea, los possessive adjectives van antes del objeto. Los possessive adjectives van antes del objeto. Como en el ejemplo anterior que estábamos viendo, ¿verdad? This is its fish. This is their car. Entonces, estos possessive adjectives, si se fijan, todos van antes de un objeto, ¿ok? No un objeto físico, sino de algo que hace el papel de objeto dentro de una oración, ¿de acuerdo? So, eso está correcto, yes. Y el possessive pronoun es el que va al final de la oración. Al final de la oración. Exactly, yes.
That's the difference. Adjectives antes del objeto, pronouns al final de la oración. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que recordarse. Los dos son possessive, pero adjective antes de un objeto y pronoun al final de la oración. ¿Ok? Y acá tenemos el primer ejemplo para este. That car belongs to me. Ese carro me pertenece a mí. That car is mine. Por tanto, ese carro es mío. Mío, mine. ¿Ok? So, we're going to do the same thing, but this, for this one, we're going to use 12 volunteers. Vamos a ocupar 12 voluntarios. Levantamos las manitas para ir retando la posición, please. Let's see. Volunteers. Qué bárbaros, mañana van a descansar y no están participando. No sé qué pretenden ustedes, jóvenes. Very good. Vamos a empezar a asignar. Claudia Rivera, you will be the number one. Wendy, you will be number two. Adolfo, you will be number three. Fernando Rodriguez, number four. Helen, number five. Josué, number six. Carla Patricia, number seven. And then, vamos a llegar a number seven. Faltan cinco más, tenemos 12. Así que, number eight va a ser para Moisés. Number eight es para Moisés. Quiero ver. Hasta Moisés hemos llegado, ¿verdad? Ingrid ya le había dado. No. Teacher, no. Ok, usted va a ser el número 7, Ingrid. Ok. 7. O a Moisés le di el 7. No me acuerdo. No, el 8. Moisés le di el 8. Ah, pues usted es el 9, perdón, Ingrid. Ok. Ok, vamos hasta el 9 entonces. Ok, let's go with number one, please. Claudia. Teacher, solo a leerla y es a complementarla también, creo que no entiendo muy bien. Así como en el ejemplo, hay dos oraciones, por ejemplo. Mire, la primera nos da contexto y la segunda la terminamos con un possessive pronoun. Dependiendo de lo que diga la primera, me va a decir cuál possessive pronoun voy a usar yo al final de la segunda. Lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Ok. That photograph belongs to them. That photograph is them. ¿Cuál es el posesivo para them? Then sería my. Theirs. Ah, ok, theirs. The photograph is there. Exactly. That photograph belongs to them. That photograph is theirs. Okay. La fotografía les pertenece a ellos. Entonces la fotografía es de ellos. Okay. Theirs. Theirs. Okay. Number two. That bracelet belongs to me. That bracelet is mine. Correct. The bracelet belongs to me. The bracelet is mine. No my, mine, ¿verdad? Mine. Mm-hmm. Correct. Number three, Adolfo. This suitcase belongs to us. To us. Us. Mm-hmm. Nosotros. Ah, okay. Mm-hmm. Us. This suitcase is, sería... Her. Dice que el suitcase, el, ay, ¿cómo se llaman? Los, donde se portan los documentos. Suitcase. Ay. Portafolio. That one, portafolio, gracias. Yes, el portafolio nos pertenece a nosotros. Ok, nosotros. ¿Cuál es el possessive pronoun para nosotros? Para we. Ours. Exactly. Entonces, hagámosla de nuevo. Okay. This suitcase belongs to us. Us. To us. To us. Uh-huh. To us. This suitcase is ours. Correct. That is the correct one, Adolfo. Very good. Number four. Number four. This football belongs to him.
These football boots are here. Are? Here. Here or his? Here. His. De él. Ajá, his. His. De él, ajá. Ajá. The football boots belongs to him. These football boots are his. His, le pertenecen yes. a él. Mm-hmm. Exactly, son de él, exactly. Thank you. Number five. This computer game belongs to me and my brother. This computer game is ours. Very good. Si hay otra persona más y yo, se vuelve nosotros, ¿de acuerdo? Very good. Number six, please. The motorbike belongs to the man. The motorbike is his. Exactly, correct. Y ahí van viendo que a veces van a haber nombres propios y a veces van a haber pronombres personales. Pero me dieron ustedes a... Dime. What do you mean motorbike? Motorbike es otra forma de decir motorcycle, motocicleta. Las Thank you. Motos, ok. So... yo me puedo a todos los possessive pronouns y todos los possessive adjectives para cada pronombre personal, aunque después los vean oraciones con nombres propios o con diferentes nombres o títulos, yo sé cuál es el que le corresponde, ¿de acuerdo? Number seven, please. These books belong to those students. These books are theirs. Exactly, like that. Very good. Number eight. Number eight, who's got number eight? No fue usted, Moisés, que le di la ocho. Yeah. This iPad below to you. This iPad is X. This iPad is? X. It's. Dice, this iPad belongs to you. ¿Cuál es el possessive pronoun para you? Yours? Exactly. De nuevo entonces. This iPad belongs to you. This iPad is yours. Exactly. Yours. Very good. Number nine. This camera belongs to me aunt. To my aunt. To me aunt. No dice me, dice my. My aunt. To my aunt. Uh-huh. This camera is her. Her or hers? Hers. Exactly. What is aunt? ¿Quién se acuerda qué es aunt? Tía. Yes. Tía. Correct. Tía. Okay. Next. Number 10. Tenemos tres más. Number 10, 11, and number 12. No sé si alguien se quiere repetir o hay nuevos que quieran participar. Veamos. Yo. Okay. Vamos con la 10, please. Solo que se puso en mute. Number 10, teacher. Uh-huh. This ball belongs to those boys. Uh-huh. This ball is theirs. Exactly, yes. This ball belongs to those boys. De esos chicos. Entonces, de ellos. Very good. Number 11, please. ¿Quién me ayuda con la 11 y la 12? Veamos. Let's see. Helen, number 11. And Carla, number 12, please. This scarf mm-hmm. belongs to my aunt Tina. This scarf is she. Hers. Uh-huh. Hers. Okay. Hers. Yes. And number 12, Carla. Está en mute, Carla. This apartment belongs to my cousins. This apartment is. Ahí sería
are, ¿no, verdad? Ellos, mis primos, ellos. Theirs, exactly. This apartment is theirs. Yes, very good. Carla, what are you doing? Are you suing? I thought you were suing. Pensé que estaba cosiendo algo. Qué multitasking esta niña. Compré cosas a la vez. Very good. Okay, les voy a dejar de compartir la pantalla por un momentito. Vamos, ahora sí vamos a pasar lista. Creería que ya estamos. Qué bárbaro, solo hay 16. Pecado. Vamos a ver, vamos a pasar lista entonces. Lunes 9. César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. No. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. No. Claudia Verónica Rivera. Present, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you, Daisy. Number 5. Gracias. Number 5 sería Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you, Elena. Idalia Guadalupe Cornejo. Idalia Guadalupe Cornejo. Creo que ella fue la que me dice que no iba a venir ahora. Según la lista, ahora le tocaría a Idalia Guadalupe quedarse para su asesoría. Pero como no está Idalia, le tocaría a Ingrid Joana. ¿De acuerdo, Ingrid? Sí, acuerdo. Solo son 10 minutos, qué bárbara. All right. Ingrid Joana, ya dijimos. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Qué bárbaro, Jorge, no ha participado. José Adolfo Herrera Funes. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. José Amílcar Montoya, segundo llamado. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you, Josué. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez, segundo llamado. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. Tatiana Ivonne, segundo llamado. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Zenia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Vamos con Joami Xiomara Alfaro. Okay, present. Thank you. Fernando Esaú Sorta. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Diego Antonio Rodríguez, segundo llamado. Y Helen Daniela Amaya. Presente. Thank you. Very good. Give me just a second. We're going to go back to the presentation. Just a moment. Voy a compartir la pantalla de la presentación de nuevo. Un minuto. Okay. We were reviewing. Y el último que nos faltó de ver de los posesivos de repasar sería possessive nouns. ¿Cómo se marcan los possessive nouns en una oración? Básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para identificar o hacer ver un posesivo en una oración con possessive nouns? ¿Qué cosa es? El apóstrofe S. Exactly, apóstrofe S. Para todas las palabras que terminan en singular. Si la palabra termina en S, solamente es el apóstrofe. No voy a duplicar la S. No voy a hacer el sonido de siseo. Other than that, todos y solo es apóstrofe S singulares. Ok,
So acá tenemos un ejemplo arriba, si se fijan. Dice, the car belongs to Nicole. El carro le pertenece a Nicole. It is Nicole's car. Solo le agrego apóstrofe S porque Nicole termina en singular y ya se está haciendo posesivo, ¿ok? Es el carro de Nicole. It is Nicole's car, ¿ok? So we have 8 sentences for this one. We're gonna need 8 volunteers. Ocupamos 8 voluntarios para esta. Veamos, 1 for each one. I think we're going to start with Helen Daniela. You will be the number 4, the number 5. You will be the first one. You will be number 1, Helen. And then Carla Patricia, you will be number 2. Let me check. Xenia, you will be number 3. Jorge, you will be number 4. Josue will be number 5. Fernando, you will be number 6. Fernando, you will be number 6. And Daisy Elizabeth me ayuda con number 7. Y Claudia me ayuda con number 8, please. Okay, let's go. Number 1. It is Bill's car. Yes. Pero me dice it es para uno y aquí dice the cards, las tarjetas. En vez de it, ¿cuál sería? They, no. Sí. Yes. Que sería they bills cards. ¿El verbo to be? No, lo siento. They is, no, they are. Ajá. They are bills cards. Se me traba la lengua. Ustedes no saben la presión que a mí me da cada vez que van bien y de repente se omiten el verbo to be o omiten otra parte como Diosito y vamos bien. Pero ya lo logró, Helen, lo hizo bien. Good. Number 2, Carla Patricia. They are my cousins. Toys. Toys. Uh-huh. Y justo en ese ejemplo, que cousins es plural, termina con S, es lo que yo les decía. Ahí solo le agrego el apóstrofe, ¿verdad? Pero la pronunciación no va a cambiar. No voy a decir my cousins. Right? Justo eso es lo que no queremos. Por eso es que nos decía la regla, cuando las palabras terminan en S, no cambio nada. Las digo tal cual, my cousins, toys, right? Very good, Carla. Thank you. Number 3, please. The pants belongs to Gina. It is Gina pants. Gina's pants. It is or they are, porque dice que son plurales. It is Gina's pants or they are Gina's pants. No sería it is porque estamos refiriéndonos al pants. Es que pens termina en S. Ahí le está diciendo que son, que es más de uno. Es plural. Uh-huh. Entonces ya no es it is, sería they are. Ah, ok. Uh-huh. They are Jenna's pens. Okay. Thank you. Number 4. They are Maria's cookies. Yes, they are Maria's cookies. Yes. Or crackers, same thing. Number 5. The bike belongs to your neighbors. Neighbors, vecinos, neighbors. Neighbors. Uh-huh. Neighbors. Hmm? It's neighbors' bike. Oh, correct. It is your neighbor's bike. Yes. Like that. Number 6, please. The phone belongs to your sister. Uh-huh. This phone belongs to my sister. The phone belongs to your sister. It is your sister's phone. Okay? Solo le vamos a agregar al apóstrofe S a sister. It is your sister's phone. Okay? Number 7, please. The shirt belongs to her mother. Mm-hmm. It is mother's her mother's it is mother's no mother's her mother's
shirt. Her mother's shirt. Shirt. Yes. Number eight. Shirt. Yes, thank you. Number eight. Teacher, I don't know. I not understand. El que no entiende, dígame. Es que, no sé, veo que los compañeros, escucho que leen la oración que ya está ahí, pero como que la transforman en otra, entonces como que no alcanzo a... No es que la transforman, seguimos el ejemplo que está aquí arriba en la pantalla, mire Claudia. Por ejemplo, the car belongs to Nicole, es la oración que está aquí al principio. En la siguiente oración usted le va a poner apóstrofe S al sujeto, para indicar que lo que le sigue es la posesión de él. Entonces, this engine, the engine belongs to the plane. El motor le pertenece al avión. Entonces, ¿cómo lo diría usando la versión de abajo? It is the no, no sé cómo se dice. It is the plane. Plane. It is the plane. Le agrego apóstrofe S, sería it is the planes. It is the planes, the engine. Solo engine. It is the planes, engine. It is, pero lo voy a anotar, teacher, porque no sé. Me dice que es, it is the plane. The planes. The planes. Ahí le pongo la, the planes. Engine. Engine. Eso es todo. Yes. Y ahí usted ya lo hizo posesivo. Y miren, quiero decirles, esta versión de possessive nouns, hablar con apóstrofe S para indicar posesivos, de nada estamos para eso, niñas. Lo que les mencionaba, la versión de hablar para referirnos a posesivos usando apóstrofe S es la más común. Es la más común especialmente en personas nativas que hablan inglés de nacimiento. Ellos casi no les van a decir my, yours. Ellos ocupan esto, apóstrofe S, para casi todos los posesivos, porque es mucho más fácil si se fijan, literalmente solo agrega una apóstrofe S, right? Y la pronunciación no cambia más. So, just make sure that you manage them. Solo asegúrense de irlo repasando. ¿Helen tiene pregunta o Carla? No. ¿Alguien tiene dudas o preguntas ahorita? Yo, teacher. Dígame. O sea que el apóstrofe se le va a agregar a la persona o al sujeto, digamos, de la oración. Al sujeto, digamos, a lo que le pertenece. Se va a agregar al sujeto, se va a agregar al sujeto para indicar que lo que va después le pertenece a ese sujeto. Como el ejemplo que está aquí, it is Nicole's car. El sujeto es Nicole. El carro le pertenece a Nicole. Es el carro de Nicole. All right? Okay. Good. Good question, actually. Okay, now that we reviewed that, ahora que ya repasamos esa parte, we're going to be talking. We're going to be doing a little reading. Vamos a hacer ejercicios de lectura. Pero tomen en cuenta y vayan identificando detalles acá. También vamos a encontrar algo de vocabulario, ¿de acuerdo? So, we have three... readings. Vamos a leer de dos en dos. Quiere decir que ocupo seis, dos personas para cada párrafo. Cada persona va a leer hasta la mitad del párrafo y la siguiente termina, ¿de acuerdo? So, para el párrafo uno ocupamos dos personas. La primera va a leer desde my name hasta free time. La segunda va a leer desde I work hasta el final. Ay. ¿Ok? La tercera persona, la que le dé el número tres, va a leer el segundo párrafo desde my name hasta very hard. La cuarta persona lee desde in my job hasta el final del párrafo 2. La quinta persona lee el párrafo 3 desde el inicio hasta two girls. Y la persona número 6 lee desde I work hasta el final. Okay, so we need 6 volunteers in this. One moment. Participants. Okay, we're going to start. Adolfo, you will be number 1. Wendy, you will be number 2. Jorge, you will be number 3. Xenia, number 4. Josué, number 5. And Joami, you will be number 6. Okay? Let's start, please. My name is Johnny Johnson. I am 14, 4, 6. 45.
45 years old, and I am pilot. I work in American Airlines, and I wake up early every day, so I don't have any free time. Thank you. Number two. I work from Monday to Friday, and I rest on Saturday and Sunday. I like my job, but I don't see my family very often, so I miss them. All right, very good. Number three. My name is Bob Bean. I am 38 years old, and I am an architect. Mm-hmm. I live in Miami, and I have my own business. Yes, my own business. Mm-hmm. Own business. Ah, okay. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente oración todavía. Uh-huh. Ah, okay. I have a great team, and we work very, very hard. Thank you. Number four. In my job, I drive design, I write plans, and then we build it. I don't have a wife, but I have a pretty girlfriend, and we like to go out. I have dinner. Thank you. Number five. My name is Sally Sesame. Mm-hmm. I am 48 years old, and I am a math teacher. I work in the high school because I like teenagers. Hasta donde, teacher? Hasta la mitad. Hasta two girls. I am married, and I have two girls. Ahí querían decir dos niñas y le pusieron para niñas, porque se pronuncia igual, two girls. Thank you. Number six. I work just 3 days during the week, so I don't have to wake up early. I have a lot of free time, so I take care of family, and sometimes I play video games. Correct. Thank you. All right. Before we move forward, antes de que avancemos y vayan por la vida así, antes de que veamos el tema de ahora, vamos a ver un poquito de pronunciación y vocabulario que vamos a hallar acá en esta lectura, ¿ok? No quiero que solo lo lean y se queden preguntándose qué habré leído. ¿Ok? Vamos a iniciar. La primera. It's a 45-year-old man, and it's a pilot. Él está, cada uno, si se fijan, empieza dando un poquito de ellos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿A qué se dedican? Y de ahí dan detalles de su vida, ¿de acuerdo? Este que está acá, wake up. Wake up es el verbo levantarse, ¿ok? You wake up, it's when you literally wake up in the morning, cuando usted se levanta de la cama, right? A veces va a ver también que es get up, que es levantarse. Both are exactly the same. Both. Early, temprano. Early, temprano. Okay. Free time, tal cual, tiempo libre, ¿verdad? Él dice, I don't have any free time. No tengo nada de tiempo libre. Free time, tiempo libre. Okay. Tenemos otro verbo acá. Y a esto si quiere que le presten especial atención a los verbos. Ok, rest, el verbo descansar, rest, tomar un descanso o descansar, es este verbo de acá, rest, ok. A veces van a ver que está a la par de otro verbo, que es take a rest, tomar un descanso, exactamente lo mismo, ok. Este es un adverbio de frecuencia, very often, bastante seguido, very often, si se fijan la T, es muda. No suena. Very often. Bastante seguido. Aquí hay otro verbo. Miss. El verbo extrañar. I miss them. Yo los extraño. Okay.
Dice que no ve a su familia y que lo extraña. I miss them. Miss, el verbo extrañar. ¿Ok? Extrañar o echar de menos. Either or. ¿Ok? Then, acá tenemos esta palabra que está mal escrita. Es O-W-N. En realidad, la N la pusieron antes. Es O-W-N. Y es own. Y own business, negocio propio. Solo la palabra own quiere decir propio. Business, negocio propio. Ok. I have my own business. Tengo mi negocio propio. And then, designs. La pronunciación correcta es designs, no designs. Designs, ok. El verbo dibujar, draw. No suena la A, no suena la W, no suena nada más que la O. Draw, dibujar, draw, ok. Luego tenemos el verbo construir, build. Se escribe con U, pero la U es muda, no suena. Ustedes van a decir build. Y en progresivo, o en este caso es en edificio, building. La primera, build, el verbo construir, y la de a la par es building, que es edificio. Si se fijan, en ninguna de las dos suena la U, porque es muda, solo es building, ¿ok? Acá tenemos un verbo compuesto, el verbo go out, salir. Go out se refiere como a salir a pasear. Por ejemplo, I go out and have dinner, dice. We like to go out and have dinner. Nos gusta salir a pasear y cenar. Okay, have dinner, cenar. Go out, salir a pasear. Okay, así que cuando escuchen que alguien les está diciendo, oh, I want to go out, no es que se quiera ir de donde está, sino que quiere ir de paseo. Okay, and then on paragraph 3, en el párrafo 3, math teacher, math, matemáticas. La versión larga es mathematics, pero la versión corta que se maneja casi siempre es math. Okay, math teacher, math, math exam. Okay. Teenagers. Teenagers. Adolescentes. Teenagers, adolescentes. Luego tenemos el verbo married. Aquí está en pasado porque dice yo estoy casada. I am married. Okay. Luego tenemos wake up, ya lo vimos. Free time. Esta expresión de tres palabras. A lot of. A lot of, quiere decir bastante. Ella dice, I have a lot of free time. Tengo bastante tiempo libre. Ok, a lot of es bastante. Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, tengo bastante agua. I have a lot of water. Para cualquier expresión que ustedes quieran decir bastante, eso es, esas tres letras, esas tres palabras, a lot of. Acá tenemos otro verbo compuesto, miren. Take care. Of, take care of, cuidar de, take care of, cuidar de. Ella dice, I take care of my family, yo cuido de mi familia. Entonces, take care of, cuidar de, okay? Do we have questions? ¿Hay preguntas extra sobre estos párrafos ahorita? Yes, no? Okay, perfect, so we can continue. So, esos tres párrafos, si se fijaron, nos estaban hablando de diferentes cosas. Estos tres párrafitos que acabamos de leer son una introducción breve a Simple Present. Miss, pero Simple Present lo vimos la semana pasada. Sí, vimos Simple Present con el verbo to be. Ahora vamos a ver Simple Present con el resto de verbos. ¿Por qué se les da simplemente el verbo to be como un tema de gramática aislado? Porque si se fijan, el verbo to be es ser o estar y por sí solo ya es complejo manejarlo. Ahora, si se lo diera de un solo con simple present, sería más complicado. Pero como ya vimos al inicio de la clase, ustedes todos me contestaron súper bien las preguntas de yes or no with the verb to be. Así que yo confío que eso ya está muy bien, ya lo manejamos. Ahora vamos a ver presente simple ya con sus demás variaciones. Antes de eso, hay que ver. ¿En qué escenario yo voy a ocupar simple present? Okay, so we have four boxes here. ¿Quién me ayuda a leer esas cuatro cajitas? Vamos a ocupar una para cada uno. En cuatro escenarios que se ocupa simple present, veamos.
Helen, you will be number one, que es este de abajo, habits. Number two will be Wendy, que es este de acá, always true. Josué, el número tres, el que está acá, que dice permanent situations. Y Fernando me ayuda con la última cajita. Ok, veamos. Habits. She plays tennis every Tuesday. Use we trees. Twice? Sí. ¿Cómo? Twice. Twice a month on Fridays, often, sometimes. La T no suena en often, solo es often. Often. La T no suena, solo dice often. Ah. O-F-E, often. Ah, okay. Yes, that's your pronunciation. Number two, please. Always true. Two and two make four. Okay, thank you. Entonces, en el primer cuadrito nos decía Ellen, voy a hablar en simple present o voy a usar simple present cuando yo quiero hablar de hábitos, ¿ok? Sí, se van a ir dando cuenta con cada tiempo gramatical que veamos. Cada uno tiene un escenario o varios escenarios en los cuales yo los voy a usar, ¿ok? En este caso, para simple present, I talk about habits. What are habits? ¿Qué son los hábitos? Brushing your teeth, cepillarse los dientes, tres veces al día, brushing your teeth thrice a day, or three times a day. ¿Cuál sería otro hábito? Veamos. ¿Quién me dice otro hábito? Take a shower, tomar una ducha, exactly. ¿Qué otro? Drinking water, exactly. To drink water, it's another habit. Que no tenemos casi nadie, should be a habit, right? Going to sleep early, irse a dormir temprano, debería ser hábito, right? Y así, siempre que ustedes quieren hablar sobre hábitos en específico o cosas que pasan a diario o que siempre pasan así, ahí es donde yo ocupo simple present para expresarme. Vamos a ver el otro escenario, el que mencionaba Wendy, always true. Dos y dos son cuatro. Siempre que yo quiero hablar de cosas que siempre son verdaderas, como que el cielo es azul, the sky is blue, yo voy a hacerlo en presente simple, ¿ok? Para hablar de cosas que ya son así, por ejemplo, los hechos. El sol brilla todos los días, the sun shines every day, eso es un hecho. Entonces, ocupo simple present para hablar de eso. ¿Cuál es el tercer escenario? Veamos. Permanent situation. I live in London. Para hablar de situaciones permanentes. I live in London. ¿Ok? Permanentes en el sentido de que no tenemos planeado que cambien. ¿Ok? Puede que cambien, puede que no, pero no está en nuestros planes que esto pase. No hay planes de que cambie. Eso le consideramos permanent situations. I live in London. O como que diga, I am Salvadorian. Más permanente ni imposible, right? Entonces, para ese tipo de casos, yo ocupo simple present. Y el último escenario en el que voy a usarlo es para... Short action now. He take the ball and score a goal. Thank you. Para hablar de acciones cortitas de este preciso momento. Él toma la pelota y anota un gol. Como que lo estuviera narrando un narrador de fútbol, ¿verdad? Y en ese momento él toma la pelota y anota el gol, ¿verdad? En ese escenario de cositas que están pasando, pero cortas, podemos hablar en simple present. Legalmente alguien les va a decir, no, tiene que ser en presente progresivo, con ing. Sí, pero también existe la casualidad que puedo usar simple present si son acciones rápidas que están pasando ahorita, ¿ok? And then we have a little bit further. Y tenemos un poquito más ampliada la explicación. Tenemos tres usos acá. I'm gonna need three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Cada uno lee la línea del número y lee sus tres ejemplos. Veamos. Adolfo, you will be reading number one. Carla Patricia, you will be reading number two. And Claudia Rivera me ayuda con el number three. Please. Veamos. We use the present simple when something when something
something is generally or always true. Mm-hmm. People need food. It's snow in water here. In winter here. Winter, ah. Mm-hmm. Two and two make four. Thank you, Adolfo. Entonces, lo que veíamos anteriormente, cuando yo quiero hablar de cosas que generalmente son ciertas, que así son, o los hechos, como por ejemplo, la gente necesita comida. People need food. Acá nieva en invierno. Si estuviéramos en cualquier otra parte del mundo, menos en El Salvador, podríamos decir, it snows in winter here. ¿Ok? Pero acá podemos decir, hace calor en invierno. It's hot in El Salvador, right? In winter. Y la número tres, two and two make four. Dos y dos son cuatro. Y eso, así va a ser aquí en la China, right? En esos escenarios, yo ocupo simple present para expresarme. Number two, siguiente escenario, veamos. Similarly, we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. See the continuous or temporary situation. Where do you live? She works a bank. I don't like in a bank. Mushrooms. She works in a bank. In a bank. I don't like mushrooms. Exactly. De la misma manera o similar, vamos a ocupar presente simple para situaciones que nosotros creemos que pueden o no ser permanentes, ¿verdad? ¿A dónde vivís? Where do you live? She works in a bank. Ella trabaja en un banco y no me gustan los champiñones, no me gustan los hongos en general. I don't like mushrooms. Okay. And number three. Let's read number three. The next use is for habit or thing that we do regularly. We often use adverb or frequency. Choose as often, always, and sometimes indicate as well as expression like every Sunday or twice a month. See the present continuous for new, temporary, or any annoying. ¿Cómo se dice? Perdón. Annoying. Annoying habit. Do you smoke? I play tennis every Tuesday. I don't travel very often. Okay. Entonces, el siguiente uso que ocupamos es para hablar de hábitos o cosas que hacemos regularmente. Algo que vamos a utilizar bastante ahora que vamos a empezar a hablar en simple present serían los adverbios de frecuencia, frequency adverbs or adverbs of frequency. Tales como esa palabrita, often, decir frecuentemente, algo muy seguido, often, frecuentemente. Okay, always, siempre, sometimes, casi siempre, okay, sometimes es a veces, pero indica que bien seguido, a veces bien seguido, okay, o también podemos usar no adverbios de tiempo, pero expresiones de tiempo, como esta, miren, every Sunday, todos los domingos, for example, every Sunday, I drink Coca-Cola. It's the only day of the week. Every Sunday I drink Coca-Cola. Okay? Or twice a month. Dos veces al mes. Twice a month. Okay? Ahorita le voy a poner en el chat los adverbios de tiempo más comunes. Dígame. I have a question. Okay? What do you mean annoying? Annoying. Good question. Annoying es alguien que es irritante. Alguien que es irritante. Annoying, que es muy molesto. That's annoying, okay? Annoying habits, hábitos que son irritantes, hábitos que son molestos, okay? Les mencionaba, les voy a poner en el chat ahorita los frequency adverbs o adverbios de frecuencia más comunes que tenemos, los que se ocupan con más frecuencia, okay? Tenemos always, que es siempre, sometimes, que es a veces. A veces bien seguido, casi siempre, right? A veces pueden decir often o very often, que es muy frecuentemente. Okay? Often or very often, muy frecuentemente. Okay? El siguiente quizás más seguido de ese sería seldom.
Seldom es como rara vez. Seldom, rara vez. Okay. Luego tendríamos never, que es como, es tal cual, nunca, ¿ok? Seldom, rara vez, y never, que sería nunca. Esos son como los más comunes, ¿ok? Para expresiones de, como para contar cuántas veces. Ves, en inglés la palabra ves es time, como tiempo, time. One time, una vez. Two times, dos veces. Three times, tres veces. Y así por la cantidad de veces que ustedes ocupen. Pero para las primeras tres, una, dos y tres, hay una versión diferente. Ustedes pueden decir once, que sería una vez. En vez de decir one time, para decir una vez, ustedes pueden decir once. Once, una vez. Y no necesitan decir one time, ocupan once. Y esa palabra es la más común, la que más se ocupa en conversación. Para referirnos a cantidad de veces. Si quiero decir una vez, la mayoría de las personas nativas les van a ocupar esta, once. La otra expresión para decir dos veces es twice. Twice. En vez de decir two times, yo digo twice. ¿Ok? Y hasta para tres veces es el máximo en que puedo cambiar la palabra. Y la tercera sería, o decir tres veces, se dice thrice. 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 ¿Ok? Yo les puedo decir, I drink Coca-Cola once a week. Yo tomo Coca-Cola una vez a la semana. Once a week. O les puedo decir, I brush my teeth thrice a day. Me cepillo los dientes tres veces al día. Thrice a day. Teacher, dígame. Y cuando se trata de decir más de tres veces. Más de tres, ahí ya van a usar el número y la palabra times. Four times, five times, y así. La cantidad de veces. El número y la palabra times. Ok, y luego teníamos las expresiones de tiempo, ¿verdad? Como para decir every, que es como todos o cada. Todos o cada. Por ejemplo, every Sunday puede ser todos los domingos o cada domingo, ¿ok? Indicando que siempre que llega domingo va a pasar. O, y la otra expresión que les decía, twice, ¿verdad? Twice, thrice, or once. Eso llévenlo en cuenta, se los estoy dando ahorita como extra porque lo vamos a empezar a utilizar. Now, let's see, son las 9:05, déjenme pasar lista antes de que nos movamos de ahí. Vamos a ver, 17 han venido. Antes que todo, quiero felicitar a los 17 que sí se presentaron a clases. Solo una de las personas que no está conectada, solo una me avisó, de todas las demás nadie me dijo nada. César Alexander Parada Quintanilla. Present. Yay, ya vino César, welcome. Ya le había puesto cero. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Segundo llamado. No, ok. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe Cornejo. Idalia Guadalupe Cornejo, segundo llamado. Ingrid Joana Samayoa. Present. Ingrid, no se le olvide que hoy nos quedamos 10 minutos para su asesoría. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacio, segundo llamado. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. I am here, teacher. Thank you. José Amílcar Montoya. José Amílcar Montoya, segundo llamado. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez, segundo llamado.
Moisés Armando Cruz. Moisés Armando Cruz, segundo llamado. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Tatiana Ivonne Torres, segundo llamado. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Xenia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Joami Xiomara Alfaro. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorto. I'm here. Thank you. And Diego Antonio Rodríguez. Diego Antonio Rodríguez, segundo llamado. Y Helen Daniela Amaya. Present. Thank you. Very good. Okay. Vamos a regresar. Ya les comparto la pantalla. Okay, now going forward, vamos avanzando entonces. Simple present affirmative sentences. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Simple present, ya vimos los escenarios para hablar de hábitos, para hablar de rutinas, para hablar de cosas repetitivas, para mencionar cosas que así son como hechos, ¿verdad? Dos y dos es cuatro, el sol sale todos los días, right? Para hablar de cosas que son generalmente verdaderas, para dar instrucciones, para dar un paso a paso, cómo se hace algo, ustedes lo tienen que hacer en presente simple, ¿ok? ¿Cuál es la estructura para hablar en presente simple? ¿Ok? Es bien similar a la del verbo to be. Si se acuerdan, la del verbo to be era sujeto, verbo to be, complemento. Pues ahora es sujeto cualquier otro verbo en su forma base y complemento. Pero hay un hack aquí. Si se fijan, este asterisco nos está dando pauta de que hay algo más que se tiene que mencionar. Hay una excepción a la regla. Sujeto, verbo en forma base y complemento. A menos que el sujeto sea tercera persona. He, she o it. Si es así, usted le va a agregar una S al verbo cuando sea en tercera persona. Cuando sea para he, she o it, en afirmativo le agrego la S. Solo en afirmativo. En ningún otro momento usted le va a agregar ese al verbo, ¿ok? Solo en afirmativo, simple present, tercera persona, he, she, it. Y acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9. We have 9 examples. So we need 9 volunteers. Ocupo 9 voluntarios. Donde vean que hay una S en rojo, tienen que pronunciarlo, ¿ok? So, Carla Patricia, you will be number 1. Claudia Rivera, number 2. Helen Daniela, number 3. Fernando Rodríguez, number 4. Adolfo, number 5. Joami, number 6. Josué, number 7. Elena, number 8. And Jorge, number 9. Let's start. Iniciamos. Number 1. I go to the school from Monday to Friday. 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 Uh-huh. Number 2, please. To play video games every afternoon. Every afternoon. ¿Dónde está la estructura? ¿Cuál es el sujeto acá? Veamos. Sujeto you. ¿Y el verbo? Play. Uh-huh. Y todo lo demás es complemento, ¿de acuerdo? Yes. Very good. Yes. Thank you. Number 3. He drinks coffee in the morning. Perfect. Perfect pronunciation. Y es lo que les mencionaba. Una vez entrando a tercera persona, he, she, it, ojo, solo en afirmativo, solo en oraciones afirmativas, voy a agregarle una S al verbo al final, ¿ok? Number 4, please. She worked in a hospital. She works in a hospital, very good. Number 5. It lives in the woods. It lives in the woods. Lives. Uh-huh. Vive, eso vive en el bosque. Number, what is it? Number 6. You watch movies with your family. With your family. Repeat, with your family. With your family. Exactly.
Fíjense cómo aquí ya no está ocupando la S, porque ya no está hablando en tercera persona. Ok, number seven. We wash the dishes after we eat. Yes, ok, we wash the dishes after we eat. Number eight. Mm-hmm. They study English every night. Study or study? Study. Yes, they study English every night. Y luego tenemos number nine, veamos. María cleans the house on Saturdays. Exactly. María limpia la casa los sábados. Ese porque es tercera persona. She, okay? So here's what we're going to do. As to practice, you're going to write four affirmative sentences about your work in simple present. Van a escribir cuatro oraciones afirmativas en presente simple, pero tienen que ser relacionadas a su trabajo. Cosas que son, que hacen, que pasan en su trabajo. Cuatro oraciones afirmativas sobre su trabajo, relacionadas al trabajo. De preferencia, podrían cambiarle el sujeto a cada una. Por ejemplo, I work in a shipping company. Yo trabajo en una compañía de envíos. I work in a shipping company. An example. Okay, segunda oración. My brother works at the airport. My brother works at the airport. Mi hermano trabaja en el aeropuerto. Ok. Tercera oración podría ser, por ejemplo, my mother teaches at a public school. My mother teaches at a public school. All right. Y así sucesivamente. Van a ser cuatro oraciones afirmativas, cada una con un sujeto diferente, pero relacionadas al trabajo. Ok. I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para esto porque son 4 oraciones. Ok. So, son las 14, a las 19, we can start. Also, if you have questions, si tiene preguntas, ¿cómo se dice tal verbo? Puede preguntar, ¿de acuerdo? Les voy a poner la slide anterior para que puedan ver los ejemplos que estuvimos haciendo. Teacher, tell me, how do you say Coca-Cola in English? Coca-Cola se dice así, tal cual, Coca-Cola. La marca es así, yes. It's proper noun, nombre propio, yes. Two more minutes, tenemos 2 minutos más.
Los que ya tengan las cuatro completas, levanten la mano para ir dando el puesto, ¿de acuerdo? ¿Cuántas oraciones eran? Cuatro. Cuatro oraciones. Are we ready? Vamos levantando las manitas. Si ya tenemos las cuatro. Si no, les doy un minuto más. I'm thinking we can start. Podemos iniciar con Carla Patricia. Veamos. Flor works every day. Okay, Flor works every day. Good. Norma eats pupusas for breakfast on Mondays. All right, good. I drink Coca-Cola twice a day. All right. Edgardo cooks twice a day. Nice. Good sentences. Thank you, Carla. Josué? I work all at Almacenes Vidri. Okay. My brother drinks Coca-Cola every day. They eat pupusas always. My sister takes a shower every day. Thank you. Good sentences, Jose. Wendy, please. My friend works in the same company with me. Okay. My boss drinks coffee once a day. The secretary once a day. Mm-hmm. The secretary calls to phone always. We work in team. Very good. Thank you. Claudia Rivera, please. I travel to work early always. Okay. Lisa cleans the office twice a week. Okay. I eat my breakfast every day. Mm-hmm. I work every day. Very good. Thank you, Claudia. Senia, please. Thank you. Senia, for Iselda. Si no, le damos a Jorge Mengíbal. Jorge, veamos. Pedro designs a campaign in English. Campaigns. Campaign. Mm-hmm. We work the strategies for social network. Good. Next. Irving photographs. Food products. Okay, very good, Jorge. Is there one more? Eric illustrates surreal words. Perfect. Eric illustrates surreal words. Very good. Fernando Rodriguez? He student every day at home. De nuevo, Fernando? He studies? Student. Él estudia todos los días. Ah, pues es he studies. He studies every day at home. Correct.
Next. She the dog sleep a lot. Mm-hmm. He plays video game on Sunday. Mm-hmm. She washes clothes every Sunday. Very good. She washes clothes every Sunday. Nice. Adolfo? You call her every day. ¿Qué quiere decir ahí? Ella llama todos los días. Oh, you call her every day. Uh-huh. Mm-hmm. Aquí tengo una duda, teacher. Dígame. No sé si... porque quiero decir, yo veo la computadora todos los días, pero puse I watch computer every day. No sé si agregarle. Puede decir I look at my computer every day. Okay. I look at my computer every day. Okay. O sea que así como la tengo, no. Dígamela. I watch computer every day. I watch my computer. Quizás le hace falta un posesivo adjetivo. I watch my computer every day. Yo veo mi computadora todos los días. Okay. I watch my computer every day. Yes. La última sería, they play video games twice a week. Very good. Nice. Helen, please. I work in a craft store. I'm work or I work? No, I'm work. I work, sería no. Hacerlo. Sujeto, verbo, en forma de I work. Uh-huh. Ah, okay. My husband work in an air conditioning company. My husband work or my husband works? Works. Correct. Porque es tercera persona aquí. Y la última. Okay. Melvin cleans the office in the morning. All right. Melvin cleans the office in the morning. Okay. Nice. Thank you, Helen. And Joami, please. My sister works is a marketplace. Works at the marketplace. Okay. And my brother is house in a store. ¿Qué quiere decir ahí, Helen? Mi hermano es afiliado en una tienda. Mi hermano es qué, perdón. Anfitrión, host. Ah, ok, en vez de host, digo host. Host. Ajá, host. Acuérdense que la O en inglés es O, entonces digo host, ok. They eat pizza in the restaurant. Ok. Yes, that's it. Very good. Simple present, ok. It doesn't have to be that much complicated. No tiene que ser tan rebuscado, right? Solo tengo que recordar sujeto, verbo base y tercera, si es tercera persona, sujeto, verbo base con coma S. That's it. Eso es todo, ¿ok? So we're going to play a game right now. Vamos a hacer un juego súper corto, ¿ok? This one is going to be, what time is it? 9:26. Dice acá que tenemos 17 participantes, incluyendo a mí, así que seríamos 16. 8 y 8, 16. So van a ser 8 equipo 1 y 8 equipo 2. Ok. Here's what we're going to do: Helen, Joami, Adolfo, César Quintanilla, Claudia Rivera, Daisy Elizabeth y Elena Guadalupe son el grupo número 1. Alguien que los anote, así como hicimos la semana pasada. Anoten el número 1. Grupo número 1 va a ser Helen, Joami, Adolfo, César Quintanilla. Y luego vamos con Claudia Rivera, Daisy Elizabeth y Elena Guadalupe. Hasta ahí llegamos, hasta Elena. Ahí tenemos ya los 8, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos llevamos? Yo conté 7. Thank you. Entonces vamos a poner a Fernando Rodríguez para ser el número 8. Fernando Rodríguez, okay. Grupo número 1. Para tener 8. Ok. Grupo número 2. Ingrid. Joami. Jorge. Josué. Carla Patricia. Moisés.
Roxana, Wendy, Xenia Floricelta. Grupo número 2, ustedes 8. Disculpe, teacher. Dígame. A mí me puso en los dos grupos. Es que no sé por qué me aparece. Es que me... Vaya. Quiero ver. Voy a repetirlo de nuevo porque tendrían que ser 8 y 8. Grupo número 1, Helen, Adolfo, César, Claudia Rivera, Daisy Elizabeth Recinos, Elena Guadalupe, Fernando Rodríguez. Grupo número 1, ¿verdad? Grupo número 2. Pero ahí... Pero ahí serían 7, creo. Siete. Ajá, porque me había dicho Yoami también. Sí, Yoami la mencioné de nuevo, ahorita en el 1, ¿verdad, Yoami? Uh-huh. Ahorita no, pero sí me había mencionado cuando... Ah, ok, es que, es que como abren el micrófono, ustedes se mueven en la lista. Entonces, Yoami va a quedar en el grupo 1 para completar las 8. Están con 8, ¿verdad? Yes, con Yoami tienen 8. Ok. Sí. Vaya, entonces llegamos hasta Fernando, dijimos. Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2 sería Ingrid. Es que aquí me aparece dos veces Yoami. Creo que nos está logueada en dos cosas, Yoami, pero entonces va a haber un grupo de 7. Porque si Yoami me aparece arriba y me vuelve a aparecer acá. Así que el segundo grupo va a quedar con 7 integrantes que van a ser Ingrid, Joana, Jorge Mengíbar, Josué, son 3. Carla Patricia, 4. Moisés, 5. Roxana Beatriz, 6. Wendy, 7. Ah, pues no quedan con 8. Xenia Floricelda, 8. Y ahí quedan. 8 y 8. Vuelvo a repetirlos. Ingrid va a ser del grupo número 2. Jorge, Josué, Carla Patricia, Moisés, Roxana, Wendy y Xenia. Ahí están los 8 y son el grupo número 2. ¿Alguien del grupo número 2 lo anotó? Sí, teacher. Perfect, thank you. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estamos hablando de Simple Present Affirmative, vamos a jugar una versión corta de teléfono descompuesto, broken phone, ¿ok? Funciona de esta manera. La persona 1 va a decir una oración afirmativa. La persona 2 va a decir la de la 1 y la suya. La persona 3 dice la 1, la 2 y la suya. ¿Ok? So on. Así que a la última persona le toca repetirlo el de las 7 anteriores. Así que write down your ideas. Escribas, cada uno escriba lo que va a decir. Una oración afirmativa. Todos escriban una oración afirmativa, que es la que van a decir. Y manténganla para que no se les olvide, no se les... ni nada, y puedan ayudar a su compañero, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes va a tener hasta 3 intentos máximo, ¿ok? Al final del día, gana el que tenga más puntos. Si después de 3 intentos no lo agarró, o no se acordó de todo lo que dijeron los anteriores, hasta ahí llegamos. Ok, so, por ejemplo, grupo número 1. Si un compañero de ustedes dice, I live in Soyapango, la segunda persona va a decir, fulanito lives, ahí habla en tercera persona porque está diciendo sobre él, fulanito lives in Soyapango, y otro ejemplo, I am 30 years old, fulanito lives in Soyapango, I am 30 years old. La tercera persona va a decir, fulanito lives in Soyapango, fulanita is 30 years old, y dice su oración. ¿Ok? La van a ir adaptando según que vaya el turno que les toque. Vamos a iniciar entonces. Grupo número 1, inicia con Adolfo. Okay. I take a shower twice a week. Ok, I take a shower twice a week, dice Adolfo. César. César es del grupo 1, ¿verdad? Sí, creo okay. Que sí. Ok. Ay, qué bárbaro, César. Ok, dice lo que dijo Adolfo y la sube. No sé si la puede repetir. Adolfo. Sí. Vaya, ahí está usando ya la primera repeat. Adolfo.
Uy. I take a shower twice a week. Twice. Twice. Mm-hmm. I take a shower twice a week. Tomo una ducha dos veces por semana. Uh-huh. Adolfo, I take a shower two times a week. Twice a week. Uh-huh. Twice a week. Mm-hmm. I like take a photography. I like to take photographs. Photograph, to take photograph. Me gusta tomar fotos, ¿verdad? Sí. Ah, pues solo I like to take photos. Hasta ahí. I like to take photos. Thank you. Claudia Rivera. Usted es del grupo 1, ¿verdad, Claudia? Yes, teacher. Ok, su turno. Teacher, solo voy a repetir las oraciones o tengo que decir el nombre de la persona. Tienen que decir el nombre de la persona y adaptar la oración a lo que ellos dijeron. La última persona no recuerdo cómo se llama. César. Ok. César y el otro chico era Adolfo. Ok. César, I like to take photos. No. César likes to take photos. Usted ya se refiere en tercera persona a lo que él dijo. Ok. Pero tiene que empezar con Adolfo, Claudia. Él fue el primero. Con Adolfo. Ok. Uh-huh. Adolfo, his takes. En vez del ya dijo Adolfo, ya no ocupa el he. Adolfo okay. takes. Adolfo takes a shower twice a week. Uh-huh. His César. César likes to take photo. Uh-huh. She works in the big hotel. She works in a big hotel. Yes, she okay. works in the big hotel. In the big hotel, okay. Daisy, usted es del grupo uno. Daisy, ¿de qué grupo es? Sí, del uno. Es del uno, okay. Thank you, Daisy. Vamos. Adolfo take a shower. Takes a shower. Adolfo takes a shower, no es take. Lleva eso, acordémonos. Adolfo take a shower. Mm-hmm. Twice a week. Twice a week. Mm-hmm. No sé cuál es el segundo. Ok, una oportunidad más, Daisy. Puede empezar desde cero de nuevo. No teacher. Ok, van a tener que empezar desde cero, grupo número uno, pero ahorita le toca al grupo número dos, que están sin puntos de nuevo, quedan donde empezaron, grupo número uno. Grupo número dos, vamos a ver. Vamos a iniciar del grupo número dos con Roxana. Roxana, usted es del grupo dos, ¿verdad? Sí. Ok, su oración, Roxana. Yo había hecho una que dice Wendy. Uh-huh. Wendy works. Ok, in the factory. Háganla en primera persona, yo. Para que sus compañeros puedan repetirla. Ok. I work uh-huh. in the factory. Ok. I work in the factory. Es la oración de Roxana. Thank you, Roxana. Vamos a ver del grupo número dos. Jorge, ustedes están en el dos con el uno. Yes. En el 2 está. ¿En qué grupo está, Jorge? Te puso mute. No le escuché, Jorge. ¿En qué grupo está usted? En el 2. Ah, perfecto. Ok, a usted le tengo que repetir lo de Roxana y la suya. Repeat the... Ok, vamos. Ocupamos la primera, sí. Roxana. I work.
I work in the factory. Rosanna works in the factory. Uh-huh. ¿Y la suya? He designs company logos. Tiene que ser en primera persona. Ah. I designs company logos. I design. Si no es, I design company logos. Ajá. Okay. Third person, tercera persona. Moisés, usted está en grupo 2. Sí. Okay, su turno. Roxana, you work in the factory. Roxana works. Roxana works in the factory. Uh-huh. El segundo sería Jorge, ¿verdad? Uh-huh. Jorge in the side company. Jorge designs. Jorge Design Company. Lo último, no sé. Lo logos. Que... Logos. Uh-huh. ¿Y la suya? I work every day. Ok, I work every day. Tercera, vamos con la cuarta persona. Que tendría que repetir lo de las otras tres anteriores. ¿Quién más es del grupo 2? Diga yo. Yo. Ok, a usted le toca, Ingrid. Roxana works in the factory. Uh-huh. Jorge designs company logos. Uh-huh. Moisés works every day. Uh-huh. I use my phone in the class. Okay, I use my phone in the class. Thank you. Van avanzando, ya van cuatro. Number five. ¿Alguien más del grupo dos? Yo. Okay, vamos. Roxana works in the factory. Jorge designs clothes. Moisés works every day. Ingrid uses your phone. Uses. Ingrid uses. ¿Cómo? Uses. In your class. Uh-huh. I eat. That. Se cortó lo último. I eat, ¿qué? Pupusas every day. Okay, I eat pupusas every day. Uy, van avanzando. Sexta persona, veamos. One, yeah. Two, three, four, yeah, five, yeah. Six. Vaya, veamos. Ya. Yeah. Uh-huh. Vamos, Wendy, vamos. Roxana works in the factory. Jorge designs company logos. Uh-huh. Moisés works every day. Mm-hmm. Joanna use your phone in the class. En vez de uses, porque ya la cambia. Uses. Mm-hmm. Joanna uses your phone in the class. Mm-hmm. Josué eats pupusas every day. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Every day. And I watch TV every day. All right, I watch TV every day. Okay. We want 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la persona número 7, el grupo número 2. Veamos. Ay. Perfect. Veamos. Roxana works in the factory. Jorge designs company logos. Moisés works every day. Ingrid uses your phone in the class. Josué eats pupus every day. Mm-hmm. Wendy watches TV every day. Watches TV every day. I work in silence. In silence. Silence. En silencio quiere decir silence. Ventas. Oh, in sales. 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 Mm-hmm. Sales, como salts, sales. Uh-huh. I work in sales. Oh my God, llegamos al número 8. ¿Quién es el número 8 del grupo 2? Veamos. Ajá. Roxana works in the factory. Mm-hmm. Jorge designs company logos. Moisés works every day. Mm-hmm. Ingrid uses your phone in the class. Josué eats pupusas every day. Wendy watches TV every day. Xenia works in sales. I cook every day. And you got the point. Tienen el punto para el grupo número 2.
Grupo número uno, ¿hay una forma en que se van a salvar? Si me repiten todos los de los ocho que acaban de pasar del grupo dos. Veamos. ¿Quién quiere intentar del grupo uno? Ya lo escucharon ocho veces todo, así que algo se les tuvo que haber quedado. Who wants to try? Veamos. Grupo uno, qué bárbaros. Les voy a dar una chance más, grupo uno. Vamos a iniciar. Ya el grupo dos ya tiene su punto, así que están bien. Ahorita se relajan. Grupo número uno, vamos a iniciar. ¿Con quién era Helen, verdad? Iniciamos con Helen. Okay. I'm 23 years old. I o I am? I am 23 years old. I am. Ah, okay. Uh-huh. Perfect, Helen. I am 23 years old, dijo Helen. Vamos con Claudia Rivera. Claudia? Helen. Helen is 23 years old. I play soccer every weekend. Okay, I play soccer every weekend. Every weekend. Perfect. Thank you, Claudia. Vamos con César. Helen. Pero no lo recuerdo. Recomiendo. César, va a hacer perder a todos. Helen, dígalo una vez más. I am 23 years old. Okay, Helen. César. Ah, Helen. Is 23 years old. Ajá. ¿Y lo de Claudia? Claudia. Me van a odiar porque no me acuerdo. Claudia, una vez más. Pero ya nadie más le puede repetir. Ya perdieron con eso, ya las oportunidades de repetición ya no hay después de César. Claudia, repítale. I play soccer every weekend. Okay, César. Claudia play soccer. No le escuché muy bien lo otro que dijo. Every weekend. Ah, every weekend. ¿Y la suya, César? I run in park tomorrow. I run in the park. Hasta ahí puede ser, porque estamos en presente. I run in the park. I run in the park. Thank you. Adolfo, please. Okay. Helen is 23 years old. Claudia plays soccer every weekend. Uh-huh. César runs in the park. Uh-huh. I live in San Miguel. All right, very good. Thank you, Adolfo. Veamos quién más es del grupo uno. Fernando. Fernando, please, veamos. Claudia, I play soccer every weekend. César, I run in the park. Helen, I am 23 years old. Claudia, she works in the big hotel. No, esa de Claudia no es. Ya la dijo, la de Claudia ya la dijo. Ah, era anterior, perdón. Ajá. Adolfo. I live in the Samir. En vez de I live, Adolfo lives. Adolfo lives in the Samir. ¿Y la suya, Fernando? I drink coffee every day. I drink coffee every day. Okay. Vamos con Daisy.
Vamos, Daisy. Que diga lo de Daisy. No. Usted ya dijo la suya, Fernando. Va, ahora le toca a Daisy. Ok, perdón. Dice, no anoté las de mis compañeros, pero la mía sería I work every day. Vaya, I Daisy. Every day. La única forma en que se van a salvar ahorita es que, ¿quién es la otra persona que falta acá? Elena sería. Elena. Elena is 23 years old. Uh-huh. Claudia plays soccer every weekend. Uh-huh. Cesar runs in the park. Uh-huh. Adolfo lives. Lives in San uh-huh. Miguel. Uh-huh. Fernando drinks coffee every day. Uh-huh. Daisy works every day. Uh-huh. I clean in my house every day. I clean my house. Uh-huh. I clean my house every day. ¿Quién falta del grupo uno? Yoami, ¿verdad? Yoami, veamos. Helen is 23 years old. Mm-hmm. Claudia plays soccer every weekend. Mm-hmm. Cesar runs in the park. Mm-hmm. Adolfo lives in San Miguel. Fernando drinks coffee every day. Daisy works every day. Y mi compañera Elena uh-huh. cleaners in my house. No, cleans my house every day. Punto perdido. Ah. Good. Thank you for trying, pero gracias por tratar. Very good, everyone. Vaya, miren, de aquí sacamos dos cosas. Número uno, que la mayoría ya entendió bien cómo hacer sus oraciones en afirmativo en presente. Número dos, active listening in English is everything. Para que ustedes puedan iniciar a comunicarse con mayor facilidad, tienen que sí o sí prestar atención a su interlocutor, ¿ok? Porque si de repente ya no sé qué decir es porque no estaba poniendo atención, ¿right? So, en conversación, no queremos, ya cuando estemos en la etapa de conversación full, fluida, no queremos vernos que no escuché lo que dijo la otra persona o no sé qué me preguntaron, ¿right? So, active listening in English is extremely important. Concentrémonos. Estas dos horas son suyas, son dedicadas a ustedes. Concéntrense, enfóquense. No estén discutiendo con nadie, no estén viendo otras cosas, no estén oyendo las noticias. Enfóquense en ustedes estas dos horas, ¿de acuerdo? Next, moving forward, we're going to be talking about negative sentences, the opposite. Y aquí es donde ya empezamos a utilizar estructura de auxiliares. ¿Ok? ¿Qué es un verbo auxiliar? Es un verbo normal, pero sirve para hacer la transición del tiempo gramatical a otro. En este caso, para hacer oraciones negativas en presente, yo tengo dos auxiliares, do y does. Do es para primera persona, segunda persona y plurales, do. El does es para he, she, it. ¿Ok? Vuelvo y repito, do, primera, segunda y plurales. Y does para he, she, it, tercera persona. Okay? I do not, you do not, we do not, they do not, or don't. She does not, or she doesn't. He does not, or he doesn't. It does not, or it doesn't. Okay? Para hacer las oraciones negativas, si se fijaron en las positivas, solo ocupan sujeto, verbo en su forma base, complemento. Para las negativas, ocupo el auxiliar do or does, más el negativo not, y todo lo demás es igual, verbo en su forma base y complemento.
¿Cómo se vería esta estructura puesta en oraciones? Son los ejemplos que tenemos acá, ¿de acuerdo? So we need 9 volunteers. Ocupamos 9 voluntarios, uno para cada uno. Hands, please. Adolfo, you will be number 1. Josué, you will be number 2. Fernando, number 3. Helen, number 4. Claudia, number 5. Joami, number 6. Wendy, number 7. And then Elena, number 8. Carla Patricia, number 9. Veamos. I don't buy class every week. Thank you. Ese don't es este, do not, abreviado en una sola palabra. Don't es do not. Así que ya no vaya a poner el not. I don't not, eso no se puede. Puede decir I do not o puede decir I don't. Either or, una de las dos, ¿de acuerdo? I don't buy clothes every week o I do not buy clothes every week. Okay, number 2. You don't do exercise every afternoon. Thank you. Acá se van a ver que es, porque es a través del do. En el primero está haciendo el papel de auxiliar, auxiliary. Do not, don't. Y acá es el verbo hacer. El verbo hacer de llevar a cabo una acción es do. Y solo se combina con dos palabras. Do exercise, hacer ejercicio, o do homework, hacer tareas. ¿Ok? Do exercise o do homework. Son los dos escenarios donde van a usar ese verbo de llevar a cabo una acción. ¿Ok? You don't do exercise every afternoon. O si lo pusiéramos versión larga, you do not do exercise every afternoon. ¿Ok? Number 3, please. He doesn't drink soda in the morning. Thank you. Este doesn't es does not, abreviado. Es en contracción. Doesn't es lo mismo que decir does not. Así que usted no va a decir doesn't not, eso no se puede. Puede decir she does not o he does not, o puede decir she doesn't o he doesn't. ¿Ok? Cuando está en forma así abreviada, no suena la O, suena como una A. Doesn't. ¿Ok? Number four, please. She doesn't run in the park on Sunday. Thank you. She doesn't run in the park on Sundays. Number 5. It doesn't live in the ocean. It doesn't live in the ocean. Uh-huh. Thank you. Number 6. You don't bake pizza often. Often. La T es muda. Often. Often. Yeah, often. Y aquí tienen otro verbo. Hornear. Bake. La pizza no la cocinamos. La pizza la horneamos. You don't bake pizza often. Number 7. We don't water the plants at night. Yes. Water es la palabra agua, como palabra. Pero como verbo, es el verbo regar. Water the plants, regar las plantas. ¿Ok? Water es noun y es verbo. Es nombre y es verbo. Verbo, como nombre es agua, como verbo regar. Number 8. They don't study during the day. Thank you. And number 9. Maria doesn't sing in the concert. She plays the piano. Thank you. Y aquí pueden empezar a ver cómo ustedes ya pueden empezar a combinar oraciones. Por ejemplo, para aclararle a alguien, María no canta en los conciertos. Ella toca el piano. She doesn't sing in the concerts, comma, she plays the piano. Tengo una oración negativa, comma, una oración positiva. Okay. So yes, you can combine them, porque en la vida real hablamos en diferentes tiempos gramaticales cuando nos expresamos. Ahora que ustedes ya manejan simple present, el verbo to be, oraciones afirmativas en simple present, y ahorita que van a aprender las negativas, ya pueden irlas combinando en conversación, ¿ok? So what are we going to do right now? Same as before, vamos a escribir 4 oraciones negativas
sobre nuestro trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, I don't drink soda in my work. Yo no tomo soda en mi trabajo. I don't drink soda in my work. My father does not work in my office. Mi papá no trabaja en mi oficina. My father does not work in my office. ¿Ok? Cuatro oraciones negativas. I will give you 3 minutes. Le voy a dar 3 minutos. One question. Dígame. ¿Cuál sería la diferencia entre doesn't, the don't, y el otro era does? Es lo que les mencionaba. En español. No hay diferencia, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando ustedes lo abren bien, hablan más rápido. Eso es todo. Pero el significado don't o do not, does not o doesn't es lo mismo. Michelle, yo creo que se refería al doesn't y don't. Yo creo que para referirlo de la tercera persona. No entiendo la pregunta, perdón. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, en la primera oración, uh-huh. dice, I don't do clothes every weekend. Uh-huh. Yo no compro closet en ropa toda la semana. Uh-huh. Y por ejemplo, la que me tocó a mí decía, he doesn't drink soda in the morning. Uh-huh. Él no toma soda en la mañana. Uh-huh. O sea, está hablando uno en primera persona de mí, I don't, o sea, yo no. Uh-huh. Y el que me tocó a mí dice, he doesn't. Él no. Ajá, está hablando de alguien más. Ajá, es lo que les decía. El significado es el mismo. Hacen lo que el papel de ellos legalmente solo es hacer que el verbo este pase a forma negativa en presente. Es el mismo, los dos son negativos. ¿Por qué la gramática inglesa decidió cambiar uno para tercera persona y uno para primera y segunda y plurales? Nadie lo sabe, amigos, pero así quedó. Más adelante, cuando veamos simple past, cuando veamos el pasado simple, van a ver que solo hay un auxiliar. En presente está el do y does. Pero en pasado solo existe el auxiliar did para todos los sujetos, para todos los pronombres. Que es como lo que tendría más sentido, ¿verdad? Pero ya que está hecho así, así lo vamos a manejar. Y así se van a expresar, ¿de acuerdo? Siempre que hablen en tercera persona negativo, en presente, doesn't, does not. Y todos los demás, do not o don't, ¿ok? Y el significado es el mismo. Solo está diciendo no. No y lo que sigue. Okay, I think we should start now. Si ya tienen al menos una oración o dos oraciones, con dos podemos empezar. Veamos quiénes ya están listos con sus negativas. Vamos a ver, Josué, please. I don't drink water in my work. Okay. And I don't take a shower. No se baña, José. I don't take a shower. Good. Las dos están en negativo. Muy bien. Wendy, please. Solo dos tengo. Veamos. ¿No? I don't sleep at the work. Okay. She does an engineer. Wendy. She does an engineer. ¿Qué está diciéndome ahí? Ella no es ingeniero. ¿Cuál es el verbo ser o estar, Wendy? El verbo to be. Das, ¿qué sería is? She's. En vez de das, ahí ocupa el verbo to be. Ah, is. Uh-huh. She isn't. Uh-huh. She isn't an engineer. Yes. Sí está hablando en negativo, sí está hablando en presente simple. Solo que en este escenario ocupó el verbo to be. Y está bien, no pasa nada. All right? Solo quiero, y acabar este es el ejemplo perfecto para explicarles que el do not o does not es para todos los otros verbos que no sean el verbo to be.
ser o estar por sí solo ya tiene su propia gramática que la vimos la semana pasada. Esto es para todos los demás verbos que no sean ser o estar. All right? Very good. Right. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pasar lista. Descansen para mañana. Repónganse. Y los quiero ver el miércoles participando con todo y ya manejando las oraciones negativas y todo eso. Así que denme un minuto. Les voy a pasar la lista. For the last time tonight. César Alexander Parada. Present. Thank you. Nos podemos ir desconectando los que les van diciendo ya present. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Present, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Ingrid, a usted le dije que le tocaba quedarse hoy, ¿verdad? Sí, teacher. Amba, thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Saúl. Present. Thank you. Diego Antonio. Y Helen Daniela. Present and good night. Good night. Enjoy your day off. Disfruten su día libre. Cuídense. Los veo el miércoles. Gracias. Bye. Vamos a ver si ya se desconectaron todos. Sí, Ingrid, ya se desconectaron. Esto nunca pasa. Sí, bueno, siempre me toca estar desconecto, sí. Sálgase, por favor, ya ahora. Sí, pero ya lo vi que cuando hay día, día libre después, es que todos están como que. Sí. Cuénteme, ¿cómo estuvo su fin de Ingrid? Bien, ahí. Siempre en los quehaceres de la casa. Que nunca se acaba, niña, qué bárbara. Sí. Yeah. Dígame, Ingrid. Bueno, le cuento. Estos 10 minutos son asesoría, Ingrid. Vamos a hablar realmente de cosas que usted necesite, que usted quiera reforzar, que usted sienta que le hace falta y de todo lo que esté in between, en medio de eso. Vamos a iniciar quizás, si me cuenta, cómo, por qué decidió empezar a estudiar inglés con inglés corporativo y todo eso, Ingrid. Pues fíjese de que a mí siempre me ha gustado el inglés. Lamentablemente igual por cuestiones de las responsabilidades y todo eso, pues no había como para pagar un curso. Uh-huh. Después de tanto insistirle ahí a recursos humanos que no se inscribiera, pues gracias a Dios y no se nos dio la oportunidad. Bueno, yo siento que me gusta y siento que prácticamente ya es como parte de nuestro segundo idioma que debemos de manejar. Uh-huh. Yo trabajo en el área de compras. Entonces hay muchas cosas que debería de saber, pero igual tenemos que tener ahí el traductor a la mano. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es, me gusta, pero igual, anteriormente cuando estudié mi bachillerato, sí, aprendí, sabía muchas palabras, sabía muchos verbos y todo, pero 12 años después se me ha olvidado. Se le pasó. Entonces siento que eso me está costando porque no sé muchas palabras. Lo que he hecho como para tener un material de apoyo es imprimir verbos, acciones, cualidades y un pequeño listado para tenerlo a la mano y estarme recordando de ellas. Uh-huh. Porque sí, se me olvidó. Pero eso está muy bien, Ingrid. Esa iniciativa está perfecta. Ya quisiera yo que todos lo tomaran. Sí, sí. Bueno, en el trabajo me tomé el ahí de estar descargando PDF, los imprimí, pues
ahí estoy que por ejemplo, ya con las oraciones, ya ahora siento que ya me apoyo un poquito más porque ya tengo material que estar confiando en mi mente, pues, porque es mentira. Sí, exacto. Y es que a eso quería llegar. La mayoría no quisiera decir se atienen, pero se confían que en la clase el espíritu les va a dar todo lo que necesite. Y realmente toca hacer, o sea, uno como alumno siempre tiene que ir la mía extra, pues, porque en la clase el maestro tiene uno como agenda que tiene que cubrir, ¿verdad? De cosas que les tiene que enseñar a ustedes. Y, por ejemplo, la parte de lo que vimos ahora, oraciones afirmativas en presente simple, oraciones negativas en presente simple. Yo les muestro cómo lo van a hacer. Yo les doy ideas, les doy tantos ejemplos como se pueda y les voy dando como que vayan haciéndolo ustedes. Pero realmente lo que usted menciona, ¿verdad? Si no tienen como algo extra, es imposible, no se puede. Y si no lo hemos practicado en años o cosas así, realmente el cerebro no nos va a dar lo que estamos buscando, ¿verdad? Correcto. Pero sí la felicito porque es muy buena iniciativa. Sobre todo lo de los verbos, Ingrid. Lo de los verbos, ahí sí le dio un clavo porque ahorita ya empezamos con tiempos gramaticales. Entonces, sí, es parte de, porque igual, o sea, para hacer una oración tengo que tener un verbo. No existe la oración sin verbo, cabal. Sí, entonces, bueno, los imprimí y también tengo, o sea, los saqué así como en infinitivo, pasado simple, participio. Participo. No sé de qué me va a servir ahorita, pero ya lo tengo. Ah, pues mire, a eso quería llegar. Ahorita, cabal, usted va, se lo está, lo ve y todo, y no le ve quizás como mucho sentido aprendérselos en los tres tiempos. Por eso sí se lo sugiero, trate de memorizárselos desde ya. Por ejemplo, go, went, gone. Eat, ate, eaten. Forget, forgot, forgotten. Así como los tengan los tres tiempos. Porque, digamos, el siguiente tiempo gramatical sería o está entre futuro, o está entre progresivo o pasado simple, Ingrid. Y en pasado simple, la mayoría de los verbos irregulares o se quedan iguales o cambian. Pero si uno no se los ha memorizado, va a andar por la vida tratando de adivinar y imposible. O lo voy a escribir tal cual o sea, como uno piensa que es. Uh-huh. Ah, pues si usted se los va memorizando desde ahorita, día uno, digamos, semana uno, usted ya se los empezó a memorizar los verbos en los tres tiempos, Ingrid, usted ya lleva un paso adelante cuando veamos los demás tiempos gramaticales. Más que todo cuando veamos pasado simple, cuando veamos los tiempos perfectos, que ahí es cuando ya se ocupa la tercera línea, la de participio, la de participo. Ajá. Ah, pues es en los tiempos perfectos. El que no se sabe para cuando lleguemos a eso, si no se lo saben, hay uno ahí llora todavía porque realmente no lo encuentra los verbos, pues. Entonces, eso está muy bien, eso que está haciendo, de aprendérselo desde ahorita y trate de hacerlo en los tres tiempos. Creería yo que sí vamos a haber pasado simple en este módulo, porque es bien completo, es un mes entero. Entonces, ahí vamos a ver las reglas de los regulares. Yo creo que en su lista usted ya vio que hay regulares e irregulares, ¿verdad? Sí, esta solo es lista de verbos irregulares. Ah, pues con esa comienza, Ingrid, y memoríceselos así las tres tiempos. Ah, también tengo regulares. Y los regulares, si usted se fija en la lista, lo que tienen en común es que así como es en pasado, es en participio. Terminan en ED, todos terminan en ED. Por eso se le llama regulares, porque no se altera esa parte. En pasado y en participio. Tiene simple past y tiene past participle. Uh-huh. Y todos son en ED, si se fija. Simple past y participle de los regulares, todas terminan todos igual, ED. Pero a pesar de que terminan todos en las mismas letras, existen tres tipos de pronunciación para esos verbos, Ingrid. Así que yo voy a tratar de dárselos esas reglas de pronunciación, porque hacen toda la diferencia. Pero esa parte que usted está haciendo ya de por sí, de estárselo aprendiendo, Ingrid, ya usted ya lleva bastante ganado. Créame. Sí, que sí. Y que mire, por rato
como que me desinflo porque veo que hay varios que sí pueden. Sí, hay varios que sí pueden, pero si se fijó ahora en el ejercicio, usted de hecho fue de las que defendió a su grupo, porque estaba en el grupo 1, sí. ¿Verdad? Creo, en el 2. Ah, pues, pero no, porque ustedes, pues eso es lo que quería llegar, que si se fija, no solo se trata de poder o no poder, sino de estar enfocados, estar prestando atención. Porque yo me fijé en la cámara, se ve realmente quiénes están distraídos, quiénes están haciendo otra cosa. Y los del grupo 2 saben que desde la primera oración de Roxana, todos fueron, ninguno falló, ninguna. ¿Entiendo? Uh-huh. Entonces a mí me dice, este grupo de personas está full concentrado en su aprendizaje, que eso uh-huh. se trata. Y cuando le di la segunda oportunidad al grupo 1, me fijé que todos los del grupo 2 seguían anotando. Porque por si acaso nos preguntan lo que es un punto extra. Ajá. Pero entonces esa ambición de querer aprender es esa chispa que uno necesita. Realmente el profesor hace hasta donde puede, pero la parte de que le guste, hacer que le guste y producirlo, lo hace uno como estudiante. Entonces, uh-huh. Sí, eso sí, la quiero felicitar, la quiero encomiar porque va por muy buen camino. Gracias. Es de las que más está destacando, Ingrid. Me encanta que participa bastante. Y en la pronunciación me cuesta un montón porque no puedo. Pero eso es normal, Ingrid. Eso es normal porque vamos empezando. Usted está refrescando lo que vio en bachillerato. Entonces ahorita es como nuevo, fresco todo. Uh-huh. Y uh-huh. todos hemos estado ahí. Así que, uh-huh. pero en la parte de repasar por nosotros solitos, ¿verdad? Irlo buscando nosotros solos. Y lo que le digo, volver a ver la clase, no solo quedarme que ya no me acuerdo lo que vi la semana pasada, por ejemplo. Uh-huh. Eso le dice a mi cerebro, no es importante. Pero si yo repaso lo que he venido viendo, Ingrid, el cerebro lo va sumando y lo va sumando. Entonces, cuando yo lo necesite para hablar, me lo da todo en el momento. Así que uh-huh. con la pronunciación, no se preocupe que entre más participe usted, más va a hablar, más pronunciación va a agarrar, Ingrid. Eso uh-huh. solo es cuestión uh-huh. de irlo hablando. Entre más oportunidades busque usted para hablar, más es beneficio propio, ¿ok? Uh-huh. Eso okay. va a ser todo por ahora, Ingrid. Qué gusto conocerla uno a uno. Y quedo a la orden para cualquier uh-huh. cosa que necesite asesoría o dudas o preguntas. Ya sabe que ahí me puede escribir también, ¿de acuerdo? Gracias, teacher. Ya me había afligido. Y a ver, ¿qué me va a preguntar? Si le escuché al principio, ay, a mí me va a tocar Karen. Pero de acuerdo, cuídese, Ingrid. Sí. Pase feliz noche. Muchas gracias. Ya veo el miércoles. Bye, bye.